Oh, good afternoon. Thank you for making it back from lunch on time. I know that was tricky. So my name is Barbara Chamberlain. Lo siento, pero hablo un poquito de español. Sí, ABC, uno, dos, tres, y mucho gusto, y gracias, y estas palabras, es fin. So, con tu permiso, I wish to use the lovely translators in the box. Let's everyone wave and say hello, lovely translators in the box. So, thank you for making me sound so intelligent. So, you are making me sound so intelligent. See? 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 Okay, I see. Okay. I am very sorry for a number of reasons that I cannot speak to you in Spanish. For starters, in los Estados Unidos, me llamo es Dr. Barbara Chamberlain. Pero en Bogotá, me llamo es Dr. Barbara Chamberlain. ¿Sí? Todos más hermosas en Colombia. Todos. Everything's more beautiful here. So, at least for one more day, until I leave tomorrow to return to the United States, I get to be la Dr. Barbara Chamberlain. So, gracias. So two talks today. The first one, I'm going to try to teach you something. So this is about the user testing that we do at New Mexico State University and how we find out if the materials we develop are good for the audience. After, and then Darren's going to speak, and then after that, I'm going to try to just inspire you a little bit with some examples of games that really have changed things in my life. So come back for that if you'd like to, but for now, let's get started. See? Ah, está bien. Okay. So, the Learning Games Lab. I don't know where to stand, that it's easier. See, if I'm here, I block you. And if I'm here, I block you. So, I don't know which of you I like better. It's, you all seem so nice. I don't want to take sides. So, I'll try to walk back and forth. So, at least each of you get half the information half the time. Okay, also, if possible, I would like a light on that. I try to speak in as many rooms with disco balls as possible, so that may be for later. Okay, back to the topic at hand. The Learning Games Lab at New Mexico State University, we develop educational games, serious games. We take research at the university on a wide variety of topics, math, science, agriculture, raising a family, and we try to help everyday normal people, like myself, use this information in their lives. We do it with videos, we do it with comic books, we do it with audio, we do it with podcasts, and we do it with games, which is one of my favorite areas. With games, it's the hardest because game development is more complex in the production cycle. So these are some of the materials that we've developed. Now, the Learning Games Lab itself is actually a pardon? Okay. It's their turn now. A physical space where we bring kids in to do testing for us. So we have kids in our game lab every day over the summer. They come and do different projects, and we have access to them. And then we bring them in about once a month throughout the year. Here's why. What I really should have called this talk is why I hate user testing. Because let's face it, it's a pain. None of us like it. Who here has done user testing? ¿De aquí ha hecho pruebas de usuarios? ¿Ustedes los disfrutaron? No. ¿Cuántos de ustedes aquí les parece que deberían hacer pruebas de usuarios, pero les hace hacer esta cara? Sí. Yo me siento así que esto, ya que estamos confirmando cosas que ya yo sé, es una mamera y es tanto trabajo, y yo simplemente no quiero tener que tratar con eso, pero si usted va por el, atraviesa el ciclo de desarrollo de juegos y encuentra que hay un problema crítico, las caras van a ser peores que esta. Así es que es mejor enfrentarlo y hacerlo. Durante los últimos 8 años hemos trabajado nuevos métodos para hacer las pruebas de usuario que funcione para cualquier producto, cualquier juego, adultos o niños, y no importa. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Esta es la razón por la que ya no odio estas pruebas de usuario y espero que esto les ayude a ustedes. El problema con las pruebas de usuario es estos dos señores. Steve Jobs dijo, es realmente difícil diseñar productos por grupos de enfoque. Muchas veces la gente no sabe qué es lo que quiere hasta que usted les muestra qué es lo que ellos quieren. Y Henry Ford, que inventó el automóvil, dijo, si yo le hubiera preguntado a la gente qué era lo que quería, ellos habrían dicho caballos más rápidos.
Y este es el problema que tenemos con las pruebas de usuarios. En este campo, con frecuencia pensamos, tengo una idea brillante, tengo un buen equipo, soy muy inteligente, así es que no necesito estas pruebas de usuario. Pero esto es lo que yo pienso. Yo no creo que las pruebas de usuarios quiten a los genios del diseño. Pueden tener la idea más brillante y el juego más bonito. No hay nada acerca del proceso de pruebas de usuario que le vaya a quitar eso. Pero usted solamente tiene su propia perspectiva. Usted no sabe cómo es ser otra persona y jugar su juego sino usted. No hay forma de que lo sepa, así es que es por eso que es tan valioso. Las pruebas son parte del proceso. Después de varios términos, y muchas veces me he negado a hacerlo, las pruebas de usuario, como diseñadores, pruebas de beta y todas esas cosas, todas son parte del proceso. No es lo que usted hace al final, sino es parte de un proceso. Aquí está el desafío. Generalmente la gente no es buena en decir por qué les gusta algo. Esto también es cierto con los niños, pero es horrible. Los adultos no lo pueden hacer. Nosotros no somos buenos con eso. Y esto es la razón por la que es inherentemente tan difícil hacerlo. Si nosotros ponemos un producto enfrente de una persona y le preguntamos, ¿a usted le gusta? No se puede saber. No se les puede preguntar. Y aquí está por qué. Esto es lo que tiene que suceder para que usted pueda decirme a mí por qué le gusta algo. Tiene que pasar varios pasos. El primero, usted tiene que saber qué le gusta. ¿A usted le ha gustado algo alguna vez y después volver al día siguiente? Yo, ¿qué estaba pensando? Eso está horrible. O no le gusta y después lo ama. O usted mira algo y dice, ni siquiera sabe cómo se siente. No es usted, somos todos aquí, ¿cierto? Es difícil. Usted tiene que saber qué le gusta. Usted tiene que saber cómo se siente acerca de algo. Y no lo puede hacer, o sea, no es que usted lo haga peor que los demás lo hagan. Nadie lo puede. Nosotros somos horribles al hacer eso. No solamente usted tiene que saber qué le gusta, sino que también tiene que saber por qué le gusta. Es todavía más difícil. Si yo le dijera, ¿le gusta mi pinta? Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Es una pinta chévere. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué le gusta mi pinta? Es el color, no sé, le recuerda algo que alguien se ha puesto antes. Es la chaqueta, le gusta cómo se ve con la bola esa de cristal. ¿Qué es? No sé. ¿Sabe qué hace cuando yo le pregunto y le digo por qué le gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo que usted me dice. Usted ve lo primero que nota. ¡Ah! Su pañoleta tan divina, un color divino para usted. No es usted, de verdad, es la pañoleta está divina, pero esto no quiere decir que eso es la razón por la que le gusta. Así es que su usuario tiene que poder pasarte más allá de lo que uno nota primero. Y adivinen qué es lo que notan en un juego. ¿Quieren aventurarse? Los gráficos, correcto. Y no sé si ustedes han jugado el Wii Bowling. Yo me gasto horas ahí. Y hay gente que ni siquiera tiene brazos. El arte no es la parte más importante, pero esto es lo que la gente nota. Y hay que saberlo en las pruebas de usuario, que mi juego puede ser divino y el suyo puede ser horroroso. Y pueden notarlo porque es el que notaron. También tiene que poder superar las influencias. ¿Le gusta mi pinta? Siempre que usted le hace esta pregunta a alguien, le pide a alguien que le dé una opinión, ellos ya saben que hay una expectativa y ellos quieren complacerlo, o probablemente ellos simplemente toman en serio su rol como críticos y le van a decir toda clase de cosas solamente porque pueden. Tenemos sesgos y es difícil superarlos. Y finalmente, si usted puede hacer los pasos del 1 al 4, usted tiene que poder comunicarlo claramente. Usted tiene que poder articularlo. Usted tiene que poder decirlo. Yo no sé ustedes, pero yo gasto mucho tiempo hablando con la gente y yo todavía tengo difícil. Me cuesta trabajo organizar las oraciones en forma que la gente las entienda. Y además de todo esto que hay que hacer, yo tengo que poder entender sin que mi sesgo tenga algún papel. Tengo que poder entender lo que usted dice, saber lo que usted dice, y tengo que poder internalizarlo y quitarle ese sesgo. Yo no puedo oír a la gente que está usando sus pañoletas. No estoy hablando de usted, es un ejemplo. Yo tengo mis propios sesgos, todos tenemos nuestros sesgos. Es que la prueba de usuario es difícil. Pero no se preocupen, lo podemos arreglar. Hay una forma de arreglarlo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a unir el grupo. Es la parte más difícil. Aquí es lo que yo recomiendo.
Háganlo una vez, obtengan un grupo y vuelvan, hagan que vuelvan muchas veces. No traten de hacer sesiones y sesiones, sino simplemente lleven un grupo de gente a su gente y díganles que es noche de pizza. Les va a mostrar algo buenísimo, y si no, entonces denles pizza de todas formas con sus mejores deseos. Díganles que traigan un amigo, con quien sea que sea su audiencia objetivo. Tenga seguridad de que tiene acceso a ellos regularmente, y con seguridad ellos van a estar felices de hacerlo, porque ellos se van a sentir honrados de haber si de que les hayan pedido. No puede hacer la prueba con sus amigos, pero tengo una razón para que ellos vuelvan. Va a estar sorprendido de qué tan barato le puede resultar eso. La pizza compra muchas buenas voluntades, o el chocolate también. Aquí está lo que yo recomiendo. Les voy a mostrar esto primero. Sí, funciona. Les voy a mostrar un video que abarca la razón por la que... El pescado se ve bien. No me gusta el pescado. Estaba pescando en la costa de Alaska cuando mi perro saltó al agua y él estaba todo mojado. Y esto me recordó una canción acerca del perro de un hombre que murió y su camión dejó de funcionar. Y decía también algo acerca de un tren. Y aunque mi perro no murió y yo no tengo un camión porque yo estaba en un bote, pero esto me pone muy triste. Una vez escuché la canción de Adelante para Atrás para ver si el camión funcionaba y el perro no moría. Pero solo sonaba raro y yo seguí muy triste. ¿Tú has escuchado música norteña al revés? Ni idea. ¿De qué estás hablando? Pescado. Estoy hablando del pescado. Cuando me recuerda cuando mi perro murió, como en la película que vi, en la que aparece un muchacho de otra película. Fue graciosísimo. ¿Recuerdas? Acerca del espacio. Y había una mujer con pelo azul. Me reí tanto que la leche me salió por la nariz. Alguien me está llamando. Yo no escucho un teléfono. En serio. Tengo que tomar esta llamada. Durante este tiempo, he hablado 25 palabras y él 175. Esto significa que por cada palabra mía, él habló 7 palabras. Él habló 7 veces más de lo que yo hablé. ¡7 veces! Esto fue así. Yo, bla, él, bla, 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 bla. Yo, bla, él, bla, 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 bla. ¿Y te gusta el pescado? No me gusta. Le pregunté al último muchacho con quien salí acerca del pescado, y él habló de camiones toda la noche. ¿Has salido con alguien que habla demasiado? ¿Pescado? Para nada. Oh, alguien me está llamando. Durante este tiempo yo hablé 36 palabras y él habló 6. Por cada 6 palabras que hablé, él solo habló una. Hablé 6 veces más de lo que él habló. 6 veces. Esto fue así. Yo, bla, 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 bla. Él, bla, todo lo que quiero es un hombre que hable conmigo en una proporción de 1-1. ¿Y te gusta el pescado? No me gusta el pescado. A mi compañero tampoco. ¿Y a ti? Me gusta el pescado. Por Dios, he tenido algunas malas citas últimamente. Qué curioso. Mi compañero dice lo mismo. ¿Tus citas hablan sobre el pescado? No, las tuyas sí. Un muchacho habló sobre pescado. Tenía un camión y escuchaba música norteña al revés. Mi compañero habla del pescado. Tiene un camión y escucha música norteña al revés. ¿Tuviste una cita con mi compañero? ¿Lo notaste? Hablamos la misma cantidad de palabras, en proporción de 1-1. Cierto. Hablamos de la misma cantidad de palabras, en proporción de 1-1. Pan. Muchas gracias, Ángel. Hicimos que nos lo hicieran traducir a los estados. Español de Estados Unidos, ¿se oía bien? Sí, qué bien que lo dijeron. Es un proyecto que hicimos para una serie de animaciones que hicimos para estudiantes de bachillerato, y estábamos probando las dos historias. Primero hicimos la prueba acerca de la línea de la historia. Para los niños era lógica, les parecía chistosa. Esa era una fecha suficiente, una cita para que los niños pensaran que era algo chévere, y entonces simplemente lo hicimos para que los niños pudieran oír el script. Solamente queríamos que ellos lo oyeran y nos dijeran cómo se sentían. Les fascinaron las gráficas. Son horrorosas. Nuestro estudio puede hacer gráficas mucho mejores, pero a los niños les fascinaron de tal manera que los mantuvimos. Y este es uno de nuestros más
de nuestros mayores éxitos con animación. La segunda cosa fue que tuvimos una versión anterior de esto a un comité y con un grupo de gente mayor que lo vieron, que son los que guardan la puerta. Y ellos la vieron y la versión era que la niña salía en una fecha, en una cita, y ella hablaba y hablaba y hablaba y el hombre era, ay, Dios mío. Y se las mostramos a ellos y oí algunas de las mujeres en el baño que decían lo ofendidas que estaban porque continuaban el estereotipo de que las mujeres eran las que hablábamos todo el tiempo y que eso les hería los sentimientos por todo lo que habían peleado en términos de los derechos de las mujeres para poder volver a perpetuar el estereotipo de que las mujeres eran la mujer, la persona que hablaba dominante y el pobre hombre era el pasivo. Y ese es el punto, ¿cómo vamos a volver a hacer esto? Y bien, lo pudimos hacer inmediatamente, hicimos 3 citas, así es que ninguno, ni el hombre ni la mujer estaban equivocados, todos estaban felices y nosotros sabíamos que era efectivo por 2 razones. Hicimos algunas pruebas en que ellos entendieran cuál era la relación. Nosotros nunca dijimos esta es la relación, pero sí tenemos un consenso. Y la otra cosa que sucedió en nuestro laboratorio de juegos, tuvimos a los niños ahí, les mostramos esto, hablamos con ellos en la mañana, tenían 6 horas por delante. Y lo que encontramos es que todo el mundo, todo el día, cuando estaban en una conversación, ¿verdad? Alguien decía, bread, pan. Y nosotros sabíamos que habíamos logrado algo ahí. No tuve que pedirles preguntarle a los niños si les había gustado. Simplemente lo supe por verles. Aquí está mi recomendación en cómo pueden seguir adelante. La primera, trabajar con los usuarios no debe ser una prueba del éxito, sino una parte del proceso del diseño. Esto sí o no, sí le gusta o no le gusta. Esto no se trata de eso. Las pruebas se trata de los piratas, de los niños, cómo se sienten, para dónde va a buscar información, qué juegos le gustan actualmente. Las pruebas se tratan de entender a la audiencia. No se trata de ser siempre la efectividad de un producto. Si la vemos de esa forma, eso lo libera a usted de manera fuerte, porque no tiene que tener algo listo a tiempo para que lo miren. Simplemente lo miran como está. La segunda recomendación. Esta es un poquitico tramposa. No haga la pregunta que usted quiere que le contesten. ¿Qué tal? ¿Qué? Estoy loca. Está loca la señora. ¿Por qué no preguntar la pregunta? Entonces, ¿cómo averiguo? Aquí está el problema. Les acabo de dar 7 puntos antes acerca de por qué la gente no puede responderle a las cosas fácilmente. Es muy difícil saberlo. Lo que usted quiere saber de su juego es si es bueno o no, si las gráficas son buenas o no buenas. Es muy difícil que la gente pueda articular eso, así es que usted escribe lo que quiere saber y entonces se vuelve muy creativo acerca de cómo lo puede averiguar. Le voy a dar algunos ejemplos, pero también lo puede hacer a través de observación. Usted simplemente los ve jugar, qué se dicen el uno al otro, discutiendo en un grupo grande, haciendo cosas. Una actividad creativa. Me gustaría que ustedes dibujaran lo que ustedes piensan que deberíamos hacer después de este nivel. No porque usted quiere saber cómo se ve el próximo nivel, sino porque cuando les pide que dibujen el próximo nivel, usted va a tener una idea muy clara de qué es lo que les gustó en este nivel y qué no funcionó. Otra pregunta que usted puede hacer, y tengo algunos ejemplos aquí. Aquí tengo algunos ejemplos de unas pruebas que hicimos para un proyecto que se llama Don't Be Gross, No Sea Cochino, acerca de... ¿Se lavaron las manos? Tengo una cámara allá abajo, puedo averiguar si se lavaron las manos. Mentira, no tengo cámara. Pusimos todas estas gráficas a los niños y les dijimos que nos dijeran cuál de las dos, del ninja de agua, del perro y el niño, todos tenían diferentes y todos estábamos hablando, discutiendo, y era tan frustrante. Y después nos dimos cuenta que no necesitamos saber cuál de las dos gráficas les gusta más. Queremos saber si hay alguna de estas dos gráficas que odiaron. Eso era lo que necesitábamos saber. Porque no me importa si le fascina el estilo de la gráfica. Yo solamente quiero que las vean y odien el estilo de la gráfica de tal forma que no puedan decir qué es lo que muestra la gráfica. Así es que en vez de decirles qué es lo que más les gusta, y a todos les dimos la oportunidad de votar cuál era la que más odiaban. Y después les pedimos que nos dijeran por qué y pudimos volver al estilo que era el que habíamos querido escoger debido a las cosas que nos dijeron. No les pidan que escojan, no es justo. Díganles que describan lo que ven. Esta es la pregunta que nosotros siempre queremos saber. ¿Saben? Alguien
principal problema con esta pregunta? Ellos no saben, correcto, cuántas respuestas a esta pregunta hay, ¿sí o no? Simplemente sí. Le gusta. Hay solamente dos respuestas a esa pregunta. Si le dicen sí, no tiene nada más con qué trabajar. Y si dicen no, tampoco tiene nada con qué trabajar. La maldición, la peor maldición empieza con las preguntas de sí o no. En esta misma familia se encuentran todas estas otras. Es muy difícil, lo odia, les parece aburrido, es muy juvenil, le parece, les sabe cómo funcionarlo. Está aprendiendo cómo funcionarlo, cómo hacerlo funcionar. Estas son las cosas que queremos saber y estas son las preguntas que no puede preguntar. Estas son cosas maravillosas para aprender. Encuentre la puerta trasera para encontrar las preguntas a estas respuestas. Haga las preguntas correctas. Voy a darles algunos ejemplos. La primera, cualquier pregunta que empiece con, si podemos, que empiece con incrementar la entonación de la pregunta en español, que le van a dar una respuesta de sí o no, evítela. Y en vez de eso, trate este número mágico. Cuéntenme, explique cómo. Estas son palabras maravillosas para empezar. Esto es obvio. Yo sé que no deben, no hagan preguntas de sí o no, tengo que acordarme, no. Y después usted llega a la prueba de la laboratorio y ¡tas! Preguntas de sí o no, porque esa es la naturaleza. Yo lo hago todo el tiempo, pero es muy difícil no hacerlo. Aquí es lo que hacemos, la escribe. La va a escribir y me van a hacer preguntas de sí o no. Y usted después les va a dar ejemplos de todas estas preguntas y las va a poner en una cartelera, porque estamos en un salón y trabajamos con la gente, y usted va a llegar a las preguntas de sí o no. Y usted va a decir, tú, no. Cuéntenme cómo se sienten. Usted se va a sentir feliz, se las escribe, probablemente no las usa todas, pero se va a sentir muy feliz de que las tiene escritas y puede empezar a obtener mejor retroalimentación con estas preguntas. Esto es grande, trátelos como consultores, no como sujetos, porque usted va a hacer un juego para esta persona. No es posible que usted tenga que logre que todo el mundo juegue su juego. Aquí es que además hay muchas cosas, usted es querido, pero él tiene muchas cosas en su vida. Y él va a ser, esta persona va a ser mucho más habladora si lo pone así en la silla caliente y le dice, ¿qué piensa de esto? Cuénteme de sus amigos, ¿qué hacen? Esto es extremadamente poderoso con los niños. Si usted quiere saber si este juego es adecuado para la edad, nunca les diga, ¿esta es la edad correcta para usted? Usted le dice, ¿para qué edad cree que ha sido desarrollado este juego? Y ahí le van a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Usted recomendaría este juego a sus amigos? ¿Cómo reaccionarían sus hermanos y sus hermanas a esto? Piense en alguien que juega muchos juegos. ¿Conoce a alguien que juega muchos juegos? Piense, cuénteme cómo se sentiría esa persona con este nivel que le acabo de mostrar. Es muy poderoso y usted obtiene mucho, le está dando mucho poder a las personas que le están dando las sugerencias, porque en vez de ponerlo en la silla caliente, ellos simplemente lo hacen analizar a las otras personas. ¿Para qué es este juego? Piensen sus amigos, si les gustaría, qué tipo de juegos para los niños en su clase o sus compañeros juegan. La número 3. Mi aparatico no funciona, así es que usted no puede leer eso. Bien. Coordine múltiples formas de obtener retroalimentación. Este es mi favorito. Nosotros hacemos una forma diferente, hacemos observaciones, hacemos 1 a 2 observaciones en donde 2 niños están jugando y una persona observa. No tenemos más de una, no es posible para que una persona observe más de 4 personas jugando. Nosotros hacemos 1 a 1, siempre hacemos observaciones, hacemos actividades de escritura, de diseño. Aquí hay unos ejemplos. Me encanta este closet de los videos. Esta es una esquina en nuestro laboratorio que es simplemente una puerta de regadera. Aquí tenemos una cámara de video y un tablero. Escribimos la pregunta en el tablero y le decimos, cuando estés listo, por favor entra al closet y nos das tu retroalimentación. Usted evita el pensamiento en grupo. A la persona le gusta hablar antes de pensar. Yo no sé cómo es eso porque yo no lo sé hacer, pero hay gente que sí lo hace. Si usted une esto con unas discusiones de grupo en donde ya los ha puesto a pensar y donde todo está fluyendo, entonces ellos pueden entrar y claramente articular qué es lo que le quieren decir.
¿Alguna vez le han pedido que escriba algo? Probablemente usted tiene una clase y el profesor quiere retroalimentación y usted le dice a sus amigos, ah, el profesor hizo esto y esto otro y usted está equivocado, yo estaba pensando en esto y yo hice, no hizo esto. Y después usted tiene que escribirlo todo en una evaluación y después dice, ah, bueno. A nadie le gusta escribir. Entonces, denle la oportunidad de que hable y después si lo tiene, tiene un video. Aquí hay un ejemplo muy informal de uno de los niños en nuestra área. Es como verlo todo al revés. Una cosa buena de es las gráficas son buenas, la otra es que algunas de las canciones, una cosa que no me gustaría de eso es difícil de seguir. Esos movimientos de baile son muy difíciles, me gustaría que los cambiaran. No era tan agradable. Ahí inmediatamente me dijo algo que yo probablemente no habría sacado de él. Él pudo pensar y después lo tuve a él y sí con sus amigos en video para que me mostraran, para mostrárselo a mis otros desarrolladores. El área de blogging, nosotros les pedimos a los niños que escriban y no es porque leer lo que ellos escriben sea difícil, sino que les ayuda a ellos a empezar a pensar. Esa es la belleza de escribir, por eso la gente tiene diarios. Así es que les pido que tengan unas preguntas y las piensen y las escriban y después vamos al video closet y les hago la pregunta de manera diferente. Ya ellos han empezado a estructurar su escritura. El desarrollo creativo. Nosotros hicimos un proyecto en donde estábamos tratando de decidir los piratas y los ninjas para esta cosa de cocina que hicimos. Nos encontramos con un obstáculo, pero después llegamos a los ninjas e hicimos cosas que en vez de mostrarles el trabajo de arte, les dijimos, dibuje un ninja en la cocina. ¿Qué va a cocinar? O dibuje un pirata o un superhéroe y muéstrenos qué encuentran, qué piensan que hay ahí. Así, o planeen qué es lo que va a pasar. Esas actividades creativas en donde ustedes le piden a ellos que le den ideas, no es porque ustedes necesiten ideas para su juego, ustedes tienen muchos, es que para que ustedes puedan oír qué es lo que ellos les ha gustado de lo que han visto. Es una forma muy poderosa de obtener retroalimentación y para darles a las personas algo, un papel y un lápiz para que dibujen. Kate habló ayer de esto, los usuarios más o menos uno y los gatekeepers, o sea, si su público son hombres entre 20 y 30 años, mire qué es lo que hacen los hombres entre 30 y 35 años. Expanda esa audiencia, ese público con quien usted quiere hacer las pruebas. Me di cuenta hace unos días que el switch de la luz de mi cuarto estaba muy sucio y me senté una hora pensando cómo puedo diseñar un mejor switch de luz. Puedo ponerle plástico y no se ensuciaría, o de pronto si lo movemos, y después de un rato, una hora de pensar, yo dije, puedo coger una esponja y lavarlo. Eso también funciona. Esto pasa en los juegos. Usted va a escuchar mucha retroalimentación y lo peor que puede suceder es que usted los escucha a todos. Usted no puede hacer lo que todo el mundo le dice. Este es su juego y usted es el que decide qué va a hacer. Usted coge toda esa retroalimentación, pero si es solamente una preferencia, si alguien dice, me gusta rojo y es azul, no lo arregle. Usted solo arregla cosas que son un problema. Entonces tenga cuidado de mirar demasiado las cosas sobre lo que la gente tiene una opinión versus las cosas que realmente deben cambiarse. Cuando esté documentando, eso es muy difícil, documente los problemas y no las soluciones. Es muy difícil ver a alguien no usar el botón de ayuda y uno tiene que hacer el botón de ayuda más grande. De pronto no es que el botón de ayuda tenga que ser más grande, sino que en este punto del juego ninguna ayuda es relevante. Entonces hágale pruebas a lo que está observando y luego regrese y hable sobre las soluciones, porque usted va a ensayar soluciones y no van a funcionar y usted no se va a acordar de qué era lo que está tratando de arreglar desde el primer momento. Entonces tome notas. Muy bien, ahora como equipo, decida qué información va a utilizar y qué va a ignorar. En el mejor de los casos, los miembros de sus
miembros van a tener una idea porque están observando. Como equipo, miren todas sus notas y como equipo decidan qué vale la pena arreglar. Es su juego tanto como el de su equipo y es importante ver cómo todo el mundo lo procesa. Yo hablo de hablé de sesgos. Todos en el equipo van a ver las cosas de manera diferente. Entonces tenga esta discusión inmediatamente después de que salgamos a hall. Tomamos notas inmediatamente después de que tengamos la discusión. Ahora, la prueba del usuario no elimina el genio del diseño. Lo que hace esto es construir una mejor intuición sobre el diseño. Entre mejor usted sea en anticipar lo que quiere el público, esto es mucho mejor. Usted va a mejorar sabiendo qué quieren los muchachos entre los 12 y los 14 años. Eso también permite que otros experimenten el genio que es usted. De pronto usted no está viendo algo y usted, si solamente hace un cambio muy pequeño, usted está abriéndose a un mundo maravilloso. Y también perfecciona el genio del diseño. No hay nada con su idea que tenga que arreglarse. A menudo es simplemente son unos pequeños ajustes a la implementación. Si usted mira la prueba de con usuarios como un largo proceso, esto va a ser como un buen proceso, esto va a hacer que su idea sea mejor y la gente va a poder ver que su idea era una idea realmente genial. Entonces, por eso es que yo ya no lo odio. Y creo que tenemos unos pocos minutos, entonces si tienen preguntas, me encantaría contestárselas o inventarme una respuesta. O tienen mucho sueño o yo fui supremamente clara. ¿Cuánto deben durar las sesiones cuando uno hace testing? Es una buena pregunta y la respuesta es horrible. Depende. Yo me he dado cuenta que usted debe tomarse el tiempo que necesita. Vamos a jugar a través de niveles, vamos a mirar el trabajo de arte y súmele media hora más, porque usted va a necesitar tiempo para que la gente se ponga cómoda en ese espacio, que lo conozcan, que se den cuenta que usted no mete miedo. Usted no mete miedo, ¿cierto? Para que la gente se conozca, siempre tenga comida. No puedo estresar lo suficiente la importancia de la comida. No alcohol, porque el alcohol ya eso es demasiado lejos. Y porque usted le van a dar más retroalimentación de la que necesita si le sirve aguardiente. Esa no es una buena idea. Pero sí, sí comida. Y como mencioné anteriormente, trate de conseguirse un grupo. Nosotros hablamos usuarios de Kleenex. Son usuarios Kleenex, son los que usted usa una vez y después los bota. Usamos una mezcla de usuarios Kleenex y usuarios recurrentes. Y lo bueno de los usuarios recurrentes es que sabemos cómo representan ellos a otras personas. Entonces, por ejemplo, tenemos una niña que es una genio. Ella siempre nos da, ella nos da una retroalimentación que es de un genio. Pero también tenemos mucha gente que llamamos y decimos, sé que nunca han visto este juego, por favor, venga, mírelo y denos una retroalimentación. Le contesté, no creo que usted pueda hacerlo en menos de una hora y dos horas y más. ¿Quién tiene esa cantidad de tiempo libre? Nosotros podemos hacerle pruebas a nuestros juegos antes de lanzarlos, pero como diseñamos para teléfonos móviles, es muy difícil. Poder ver este tipo de gestos y este tipo de mecánica. Y no hemos encontrado una herramienta o algo que nos ayude a obtener la retroalimentación que necesitamos.
Él dice que cuando uno tiene prototipos como wireframes y queremos hacer reconocimiento de gestos, usted está haciendo de pruebas a otras cosas diferentes al arte. ¿Cómo hace la prueba cuando el arte no está ni siquiera ahí? Eso es un proceso muy difícil y probablemente lo han visto cuando tiene que compartir algo con el cliente, por ejemplo, y es difícil para ellos saber qué es lo que están viendo, qué es final y qué es un placeholder y qué no lo es. Entonces, uno de los trucos que utilizamos es que como placeholder nosotros hacemos las cosas blanco o negro de manera intencional. Usted le puede, le decimos a la persona, eso es demasiado hermoso, lo puede hacer un poco más feo, y así es como usted recibe retroalimentación. Y usted no la necesita porque no es final, pero usted lo vuelve todo blanco y negro para que usted pueda obtener realimentación. Entonces, si usted solamente está haciéndole pruebas a gestos, es perfectamente decirle a sus usuarios, voy a mostrarles algo que no está terminado, está en desarrollo temprano, y ellos van a casa y dicen, uy, logramos ver algo que estaba empezando apenas a desarrollarse. Y también puede mostrar el wireframe y decir, así es como se va a ver el tipo, pero por ahora él se ve así. Entonces, ¿qué es este wireframe? Ah, sí, es un monstruo azul. Así puede hacerlo, puede darles como un poco de información adelantada y decir que algunas de las cosas que estamos mostrando son herramientas que vamos a utilizar más adelante. Siempre enfatizamos con los usuarios que nosotros hacemos esto, nos encanta, es mi bebé, pero yo no sé qué, cómo se siente ser usted y yo necesito que me ayude con eso. Somos muy francos. No decimos, queremos saber si esto le gusta o no y se lo voy a mostrar. No, lo que digo es, no está terminado, sabemos que necesita trabajo y que queremos escuchar sugerencias. Con un wireframe, pinte en una tela una cara con sonrisa y le dice, esto es esta cosa, esta es esta otra, y ahora, ¿cuál de las dos va a escoger? Nosotros siempre pensamos que el arte es lo más importante y el arte es lo menos importante. Es maravilloso en marketing, es importante para muchas cosas, es increíble para el producto final, pero para la experiencia del juego, no, no lo es, y eso se nos olvida. Tenemos tiempo para una pregunta más. De nuevo, depende. Yo soy buenísima con esa respuesta. Yo he podido hacer una presentación de 5 segundos. Todo depende. O sea, ¿qué tan grande depende? ¿Cuántos observadores tenga? ¿Cuántos tiene que hacer? ¿Cuántos computadores tiene para que ellos utilicen? ¿Y qué tanta opinión quiere usted? Entonces, en las primeras etapas probablemente necesita de 6 a 10 personas, 6, 8, 10 personas, porque de otra manera es un grupo muy pequeño para que sea representativo, pero si tiene más de eso, es difícil tomar notas. Entonces, siempre tratamos de tener de entre 10, 15, 20 personas. Si tenemos un juego más largo, lo hacemos con 20 y no más de un observador para 4 personas. Y no más de 5 personas en una discusión. Entonces, si lo tienes, divídalo en 2 grupos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que la gente sea leal con usted sin sesgar su opinión? Lo primero es decir, si soy una persona muy querida y mire, necesito que me ayude. Si algo funciona, perfecto. Si no funciona, yo tengo que saberlo. Entonces, la verdad, se requiere tener ese algo para que la gente vea esto. Cuando usted hace una prueba y encuentran una falla, no se la quiere mostrar, ahí es donde usted no puede depender totalmente de lo que la gente está diciendo, sino de cómo se ven. Entonces, primero sea muy honesto, utilice múltiples maneras de tener realimentación para ver si ellos pueden diseñar algo que usted no ha visto, y a través del proceso dígales cuál es el rol de ellos. Su rol es muy importante. Usted está haciendo una consultoría para nosotros. El trabajo que usted hace es importante. Tengo que escuchar lo bueno, pero por favor, tengo que escuchar lo malo. Necesito que sea muy brutal, que sea lo más honesta posible, pero
Si usted puede hacer eso, la gente se da cuenta que usted lo dice de manera genuina y que usted quiere escuchar la verdad. Ay, yo voy a estar aquí. Tengo otra sección aquí, entonces aquí estoy.